Tico. Okay. True seekers. True seekers. True seekers. Uf. Hoy tenemos muchísimas cosas que hablar. Sé las fuerzas del bien y el mal. Ok. Está la fuerza de esta guerra espiritual está muy muy presente. Y de aquí puedo ver la ventana, ¿eh? La ventana que va para hacia afuera. Y ahí está el Alvin, ¿eh? La ardilla. La ardilla lo sabe. ¿Ok? Ay, Dios santo. El día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo un tanto delicado, pero es cierto, es la parte de la comparación de las voces de Dios, comparaciones de voz de Yahweh, ¿verdad? Con la voz de Satanás, el cachudo. Ok, y estos están aquí claro, clarificados. Aquí son 10 síntomas, son 10 partes diferentes, la cual también tiene su verso de la Biblia para cada uno. El cual todito está en inglés. No tengo que publicar ahí. Algunos no puedo ni siquiera, la verdad, ponerlos aquí abajo. Pues porque o fueron leídos y eso. Entonces está en inglés. Pero igualito les voy a dejar el salmo o el testigo que dijo esto, ¿verdad? El testimonio de cada profeta que se refiere ante esto. Bueno, entonces hay 10 comparaciones. Mira, todavía estoy poniéndome el saco simbolizando el perdón de los pecados y el arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? El estar querer estar conectado con Dios, estar más cerca de Dios, ¿verdad? Estar gozando de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Joshua bin Joseph, considerado por los hebreos, el gran profeta de la verdad, el propagador del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, okay. Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora están las voces de Dios contra la voz de Satanás, ¿verdad? En la primera está, el primer síntoma está, la voz de Dios te mantiene quieto, ¿ok? Esta es la primera señal, te mantiene quieto, que en comparación con la voz del maligno, te mantiene en apuro, estás apurado siempre, estás. Siente aquel rush, aquella presión. Estás presionado todo el tiempo. Eso es algo que hay que estar manteniendo pila con eso. Y eso lo relata el Salmo 46.10. 46.10. La verdad no pude leer eso. Pero el otro salmo va a explicar muy bien lo que quiere decir todo. Y bueno,
mayor parte son versos buenos, pues. O sea, el segundo síntoma, pues, viene siendo que la voz de Dios te da valor. En cambio, la voz de del cachúo te quita el valor y te da miedo. Te alimenta de miedo. Imagina que no es fructífera para nada. En tu caso, en nuestro caso. Pues eso te aleja de nuestro Espíritu Santo. Nos aleja de Dios, ¿verdad? Nuestro Padre. Y el verso para eso viene siendo el segundo de Timothy, ¿verdad? En King James Version, la versión de del rey James. Y dice así: segundo Timothy, 1 a 7, 1 2.7 dice: For God had given us the spirit of fear, not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Que lo que quiere decir, vea, que nosotros no nos dio Dios Santo, no nos dio, gracias a Dios, no nos ha dado el espíritu de miedo, sino de poder, del amor y de una mente sana y salva. Eso, mira, un verso buenísimo de King James Version. La Biblia lo puede investigar, hay una rechísima, él no miente, ¿verdad? Y eso explica ahí, explica también el Salmo 46 y 10, que son relatados los dos. ¿Verdad? El tercer síntoma viene siendo que la voz de Dios te da fuerza, ¿verdad? Te nutre de fuerza, y la voz del cachú te debilita, ¿verdad? O sea, es diferente que nos dé valor a que nos dé fuerza, ¿verdad? Que nos dé valor así para poder enfrentar las cosas con amor, una mente sana y salva, ¿verdad? Y tener la fuerza para nosotros poder combatir ¿cómo se llama? Nuestros retos. Seguir echándole para adelante, para allá, ¿verdad? Y el salmo para eso dice Salmo 31, 24 y también Isaías 14 y 12. El Isaías 14 y 12 dice: How art thou fallen from heaven, or Lucifer, son of the morning? How art thou cut down the ground, which this weakens the nation. Verga. Si usted está fuerte aquí, esto lo que quiere decir es que en el Salmo de Isaías, ¿verdad? 14 y 12, dice que aquel, mientras duro haya caído del cielo, bueno, como el Lucifer, ¿verdad? El cachugo, hijo de la mañana. Dice, que tan duro haya cortado ¿cómo es? La tierra. Que porque, o sea, la razón la cual, o sea, debilita la nación, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que, o sea, estamos caídos ahí. El cachúo, la verdad, está no solamente pendiente de tumbarte, ¿verdad? Debilitarte, atacarte, sino a debilitar la nación.
Es así, él va a debilitar la nación igualmente como te está debilitando a ti, ¿verdad? Y hay que estar súper, súper pendiente de eso. Fuerte ahí, fuerte. ¿Okay? Ahora, vamos a la parte de Salmo 21, 31, 24. Aquí está. James Version. El Salmo dice: Be of good courage, and he shall strengthen your heart. All ye that hope in the Lord. Ok. Que eso, o sea, lo que quiere decir que sé de buen valor y él te dará fuerza en tu corazón. Y te incrementará en ti la esperanza ante nuestro Señor. ¿Verdad? Al Señor. Lo que quiere decir que coño. O sea, no, nos va a dar de valor. ¿Verdad? Y nos va a dar fuerza. Nos va a dar muchísima fuerza. Estando ahí con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Echando el pichón, no rendirse ante nada. Está fuerte. Y él te va a dar esperanza al estar con él, te va a dar refugio, ¿me entiendes? Entonces, fuerte es ahí, la buena. Ahora, esta es la cuarta señal que viene siendo que la voz de Dios te convence. O sea, un tanto como que no convencer, sino que te vuelve un convicto. Un convicto de su castigo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en comparación con el demonio, ¿verdad? Él te condena. Él te condena. ¿Ok? ¿Qué es lo que prefieres? Una pregunta rapidito ahí. ¿Tú prefieres ser castigado ante Dios y ser reparado nuevamente para ser aceptado nuevamente? ¿O ser condenado? Condenado quiere decir que cuando caes, caes y, o sea, las cosas empiezan a ser peor, pues, ¿me entiendes? Uno se condena, condenarse no tiene chance de vuelta, ¿me entiendes? Pero cuando Dios te vuelve un convicto, te vuelve convicto de su cuando uno hace algo malo, ¿verdad? Uno tiene que pagar por algo. Pues ni siquiera la iglesia te convence, ¿verdad? Devolverte un convicto en forma de que coño. Cuando algo de verdad, algo malo de verdad está pasando, no en la iglesia lo va a poder ver, sino Dios mismo lo ve. Y te manda tu convicción, ¿verdad? Ese te manda para que te arrepientas de tus pecados y vuelvas a aceptar a la luz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios Jehová. O Yahweh, ¿ya? Como lo dicen los judíos. ¿Ok? Y a la bien ardilla rosada, coño. A ver, y esta predicación la dice John 16, en la séptima y octava. A ver si lo tengo por ahí. No, la verdad, no, no, bueno, no lo puedo tener. Está, ok. Está en el testimonio de John, ¿verdad? El 16ava. Y con 2 puntos, séptima y octava. Séptima y octava predicación, testimonio. Ok, ahora. Y
viene la quinta señal, la quinta señal de comparación, la quinta comparación, mejor dicho, viene siendo la voz de Dios te conforta, ¿ok? La voz de Dios te conforta. Y la voz de el cachúo te preocupa. Eso es, mira. Eso hay que estar claro que cuando uno esté, coño, uno haya hecho algo malo, que, mira, que, verga, uno está buscando el perdón de Dios y eso. Mira, siempre hay que recordar eso, que, coño, la voz de Dios siempre nos va a perdonar, siempre, coño, nos va a confortar, nos va a decir, mira, coño, mira, a la vaina bien, vamos a hacer esto. Y te habla como un padre, ¿me entiendes? Te habla como un padre, te dice, te guía bien, con buen tono de voz, tranquilo, pacífico, ¿eh? Como la primera señal, la segunda, la tercera, ¿verdad? Te va a dar valor, te va a mantener quieto, te va a dar fuerza, ¿me entiendes? Así mismo te habla Dios, así mira uno. Si uno habla de estas cosas como para uno poder identificar, ¿verdad? ¿Cuál fuerza te está llevando? Tienes que estar pendiente con eso y contrarrestarlo. Contrarrestar esas fuerzas demoníacas, poderlos parar, ¿verdad? Poder seguir continuando con el camino de Dios. ¿Ok? Fuerte ahí. Fuerte ahí. Y oye, esta predicación la dice Pedro. Quinta parte, el séptimo testimonio. A ver si lo puedo poner. Todavía tengo Corinthians. Todavía tengo. Creo que es Corinthians. No, no, ok. Bueno, no, pero igualito le voy a dejar marcado el salmo y los testimonios de cada quien, porque ellos expresan su vaina tal cual, que eso es, mira, pura bendiciones. Y eso explica claramente el por qué suceden las cosas y dicen muchas cosas acerca de esto, pues explica muy bien cómo es esto. Todo esto está en la Biblia, yo no lo estoy sacando así, todo eso sale en la Biblia y por medio de Dios Santo, el mismo Jesús que me guía, ¿verdad? Entonces, y uno estando abierto con el Elohim, con el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad siempre nos guía, ¿verdad? Fuerte ahí. Ok, la sexta esperanza, no, la sexta señal, la comparación, la sexta comparación entre los voces de nuestro Señor Jesucristo, que digo, de nuestro Señor Dios, y el cachú, ¿verdad? Lo llamo así, sobrenombre. La voz de Dios te da esperanza, ¿ok? Que a cambio de la voz del cachúo te desespera, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos la voz de el testimonio de Corinthians 13:13. Él también lo dice. En el testimonio viejo que aplica el de Corinthians, que explica cómo te es una voz de que te calma, pues, y te llena de esperanza. Y yo he notado cuando te habla el cachúo, que uno
que uno no sabe qué hacer, uno, verga, uno anda, uno se desespera y uno comete errores, uno piensa, no está de acuerdo, entonces uno pierda, uno pierde, uno pierde valor, uno mismo. Y hay que tener mucho, mucho cuidado en eso, porque, o sea, no, uno obviamente, uno ya cuando sabe distinguir entre las voces, ¿verdad? Ya uno dice, mira, ok, ya. Ya uno puede moverse para allá y para acá y sabe defenderse con eso. Y mantenerse uno cuerdo. Es muy, muy importante. la tía lo sabe, la tía Larvin. Se lo sabe, papi. Ah. Ay, coño, qué rico. Pero tarde, ahorita va a dormir. Ok, ok. La séptima, séptima o sexta, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8, 7, ok. Estamos en la séptima. La séptima viene siendo que la voz de Dios te da paz. ¿Verdad? En cambio que la voz del cachorro te da estrés. Te estresa. Y como en la pasada, pues, que lo desespera a uno, lo mantiene a uno apurado. Uno no piensa bien. Bueno, lo vengo diciendo. Lo mantiene uno en un apuro, una vaina. Y uno no piensa bien. Uno comete errores. Uno no piensa. No piensa directo. Entonces uno tiene que estar muy, muy pendiente. Así, aquí está pendiente con todo. ¿Verdad? Siempre está pendiente de la voz de Dios que. La voz de Dios es que es la magnífica, la que nos lleva del éxito, de todo. Que nos tranquiliza, nos da fuerza, nos da esperanza. Nos mantiene en control, nos mantiene quietos. Muy importante. Y eso está escrito en Isaías. La parte 26, la tercera predicación. A ver, ¿será que lo tengo aquí? Se voy a... no he podido copiar algunos versos. Pero yo creo que eso es una aplicación que uno saca, ¿no? Que uno empieza a coñar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por esta cosa, por esta vaina. Y te lo dice de una vez, quién te lo dice, quién te lo saca. O sea, yo no tengo ese programa aquí ahorita todavía, coño. Es ok. Pero igualito está para aquel que lea la Biblia, dice, coño, mira, dice muchas cosas, pues tiene sentido. Aquella gente que es religiosa y vaina, o sea, yo no le pido que sean religiosos ni nada, sino que la gente que lea la Biblia. La gente que lea la Biblia de pana, o sea, sin siquiera ser religioso, pueden saber de verdad, mira, hey, esto tiene sentido. Tiene sentido lo que uno está diciendo aquí. La octava comparación es la que la voz de Dios te clarifica, ¿ok? Y la voz del cachudo te confunde. Eso que está ahí, mira, esa parte ahí te drena la vaina, es fastidioso, es una ladilla, ¿verdad? Esta parte, hay una predicación de John, ¿verdad? La 16, parte 16, testimonio 13, ¿ok? Y, Corinthians, la primera de Corinthians 14:33
Verso 14:33. Bueno, 14:33. El otro Juan 3:31. Solamente un verso más, coño. I'm sorry, no, no es que no he podido poner todos los versos en un sitio ahí, pero voy a intentar ponerlos por ahí. Si es que lo encuentro ahora más tarde cuando edite el video. Oye, hay que hacer lo que pueda. Oye, para todos aquellos escépticos, ¿no? Pero si eres de verdad creyente, mira, yo te felicito. Sentí que la palabra es pura, sentí que la palabra es verdadera, ¿verdad? Siempre la verdad de todo y siempre buscar el Espíritu Santo, esa conexión con Elohim, ¿verdad? El Espíritu de la verdad, que siempre te guía ante todo, ¿verdad? Siempre fuerte, fuerte. Ok, so la novena. La novena señal es de que la palabra de Dios, la voz de Dios, te perdona, ¿ok? Y la voz del cachorro te acusa, ¿ok? Lo que expresa claramente en la versión Revelaciones. Parte 12 y es el testimonio número 9 y el perdón de Dios, la voz que te perdona, marca es Mark, es un testigo de Mark, parte de digo 11, 25, ¿okay? Aquellos que lean la Biblia, aún tengo que publicarlo más ahí porque no tengo el verso ahí conmigo ahorita. Y la última señal que viene siendo que la voz de Dios guía, es igual que la guía y la paciencia. No, no, la paciencia, ¿verdad? Igual que la voz del maligno te empuja, te mantiene te empuja, te quita la paciencia, pues. Como que vengo diciendo, o sea, se te guía, siempre te va a guiar a un error ahí, una vaina oscura, te guía a hacer vaina, cosas que no deberías de hacer ni nada. Te aleja de Dios, ¿me entiendes? Entonces, estas son cosas que hay que estar pendiente, pendiente. Y esto es predicado por Isaías, ¿verdad? El verso 40, 31. A ver, yo creo que lo debo tener aquí. ¿Cuál es esta versión, pues? Corinthians, therefore a pleasure and infirmities and reproaches and necessities and persecution and distresses for Christ's sake, for when I'm weak, then I am strong. Okay, sí. Porque siempre va alguna parte que cuando nos estamos siendo atacados por demonios o por el mismo Satanás, hay que estar pendiente de que, como dice aquí, cuando ahí yo tengo el placer de afirmarle con otro, ¿cómo es? Con otro alcance, en necesidad, en persecuciones,
13. En la salvación de Jesucristo, cuando estoy débil, en ese entonces, ahí soy fuerte, ¿verdad? Esto lo dice la Second Corinthians, versión 12, 9 y 10, KJV, King James Version. Sí, entonces cada vez que uno está metido en ese fuego ahí ardiendo con el cachú, que uno se siente débil, que uno se siente que uno va a rendirse, mira, ahí es cuando está fuerte. O sea, siempre sé fuerte, ¿verdad? Ten presente de que siempre eres hijo de Dios y vas a ser atacado por eso, porque el cachú siempre está pendiente de llevarse consigo, ¿verdad? Está pendiente de llevarse consigo mismo a las almas de uno para la oscuridad, para estar en contra de Dios para siempre, que es la cual, mira, nosotros sabemos quién es el más fuerte y nosotros debemos de estar, ser humildes ante el más grande, siempre estar pendientes de que vamos a estar vulnerables, ¿verdad? Pero estando vulnerables es cuando nosotros somos fuertes, ¿verdad? Ante Dios. Eso Dios lo admira, eso Dios lo ve a uno, mira, dice, este hijo mío, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, hay que tener pendiente de que nosotros siempre vamos a tener retos, vamos a tener pruebas, ¿verdad? Nuestro Dios Padre, ¿verdad? Yahweh, Jehová, Él va a permitir al cachú, ¿verdad? Se va a permitir a Lucifer, se va a permitir al Satán, se va a permitir al huevón ese, ¿verdad? Que nos ataque. Pues porque Él reina en esta nación, Él reina aquí, en este plano físico. ¿Ok? Que eso es lo que no todo el mundo lo ve. Por eso que está la batalla, la gran guerra espiritual está aquí mismo, está presente. Pero hay que tener ojos para verlo. Como lo que yo vengo diciendo espiritual, podemos ver eso y decimos, mira, bueno, ahí está mosca. True Seekers. True Seekers. Como les vengo diciendo, estas batallas son de verdad, son rudas. Y les vengo explicando esto pues porque esto es parte también de ser seguidores de Dios. Y como les mostré en el video pasado, la promesa de la segunda llegada de Jesucristo, Yahshua Mashiach, muchísimas cosas están por cambiar, muchas cosas van a venir y hay que estar preparado para eso. True Seekers, vamos a hacer sonido a este. True Seekers, las bendiciones siempre queden con ustedes, queden con nosotros. Siempre, siempre ser fuerte entre nosotros como familia. Hay que recordarnos quiénes somos en realidad, para qué estamos a hacer aquí, nuestro propósito. Quemar un pelito de Sage pues para traer la presencia de Dios, coño. Mientras aplico este rezo, en este humo desaparezco, en este humo entierro mis negatividades,
Sáqueme las desesperaciones de mi corazón, los estreses físicos de este mundo, sáquemelos de mi mente, llena mi espíritu de gracia, llena mi espíritu de gracia, mi corazón de alegría. Saca estos dolores, negatividades de mi mente y alma. En este humo estoy limpio, en la presencia de Dios estoy limpio. Y lléname de gracia para moverme con facilidad y felicidad entre estos mundos. En el nombre de Yahweh. Amén. Ahorita tengo que pasarlo hacia el resto de la casa. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, True Seekers. Ten muy, muy presente. Tengan muy presente que la guerra espiritual es cierta. Es verdadera. Y así no lo creamos. Así creamos en ello, no. Va a seguir pasando. Uno está cumpliendo para pasar la advertencia, para pasar las enseñanzas. ¿Ya? El Alvin Ardilla lo sabe. Uno lo hace por bien. Y estos días especiales, especialmente, uno, ¿ya?, uno se vuelve amante, uno cumple para estar más cerca de Dios. Arrepiéntase de los pecados, ¿verdad? Y estén llénense de luz para estar más cerca de Dios. Y así reinar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, True Seekers. True Seekers. Ya eso es todo para mí. Yo me tengo que ir. Cuídense. Buenas noches.